Hola. Paloma? Sí, em sents? Et sento perfecte, no et veig. Igual Ara em t'espera. Ara veus? et veig molt bé. Vale. Bon dia, Paloma. Moltes gràcies. Muchas gracias, Paloma, por acceder a hacer esta comunicación. Como has visto, ya te hemos hecho preguntas. Te las recordaré un poco más tarde. Muy bien. Bien, te hago una pequeña presentación. La doctora Paloma González Marcén es profesora titular de la prehistoria de la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, y gran parte de la su actividad se ha centrado en el desarrollo de proyectos sobre la dimensión social y educativa del patrimonio arqueológico y la divulgación de la investigación prehistórica. Hago un resumen muy grande sobre su trayectoria, pero probablemente nos va a poder hablar de otras cuestiones que están relacionadas con la experimentación, sobre la didáctica, las ciencias sociales, pero evidentemente sobre cuestiones como el género, que ha trabajado profundamente. Muchísimas gracias. Paloma, tienes 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo que compartir pantalla, ¿no? Bien, comparte pantalla, Paloma. Sí, por favor. Vale, un momento, a ver si lo consigo. Lo consigo. A ver, Share esperad un screen. momento. Tengo un poco de problema, ¿eh? Antes lo he probado, ¿Sí? pero a ver, archivos. Estoy en ello, ¿eh? No Sí, os no te preocupéis, que es un preocupes. momento. Piensa que solo tienes 142 personas Ay, por Dios. No me pongas esperándote. nerviosa. Es que yo con Zoom he trabajado poco y entonces me cuesta un poquito. Lo entendemos perfectamente, no te A preocupes para ver, nada. vamos a ver. Ay, esperad, esperad, que lo había probado antes, ¿eh? Y me había salido bien. Pero lo conseguiré. El otro día lo probamos y salió bien. Sí. A ver, creo que lo tengo Ahora, aquí. Ahora aquí. tienes que buscar tu PowerPoint. Está aquí. Esperemos que se abre. Bueno, mientras voy haciendo un poquito de poniéndonos en tema. A ver, yo voy a, bueno, lo que me preguntó, lo que me propusieron, ¿no? Desde el museo. Bueno, primero agradeceros, ¿no? Que yo también participar aquí, porque sin duda es una ocasión, bueno, interesante, ¿no? De compartir reflexiones sobre la arqueología experimental y su implicación, ¿no? En el que es la didáctica. Y yo quiero avisar que voy a hacer un poco de Pepito Grillo, ¿no? Voy a plantearla exclusivamente desde el punto de vista de la didáctica y valorar que todos los aspectos, ¿no? Que un poco se han ido comentando, que son muchos, ¿no? Desde el punto de vista positivo, pero también un poco llamar la atención a algunos otros aspectos que yo creo que desde el punto de vista de la didáctica, exclusivamente desde el punto de vista de la didáctica, se pueden mejorar o ampliar o maximizar, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer un poco este papel. Me preocupa un poco que solo tenga 20 minutos. Si en un momento dado veo que llego a los 20 minutos y no he acabado de explicar todo lo que quería explicar, me pararé y supongo que a partir del chat pues iremos pudiendo concretar temas, ¿no? Bueno, pues empezaremos por una constatación que de tan obvia frecuentemente se nos puede pasar por alto. Es decir, que los objetivos de la experimentación arqueológica, desde la investigación arqueológica y desde la didáctica en general y en particular desde la didáctica de las ciencias sociales, son totalmente diferentes, ¿no? Por lo tanto, el valorar y analizar el papel de la experimentación en ámbitos educativos, formales e informales, no estriba solo en pensar cómo transponerla, sino en ver cómo esos dos objetivos, tan diferentes en principio, se pueden nutrir mutuamente. Otra constatación que también de obvia, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, es que la arqueología experimental forma parte de un campo más amplio, que es la arqueología, la investigación arqueológica en general, y por otra parte la didáctica de las ciencias sociales no solo son didácticas de las ciencias sociales, sino que se incorpora, ¿no? A un ámbito mucho más grande, que es la didáctica y es el pensamiento educativo, con la que también tiene unas relaciones y que también forman parte esos otros objetivos más allá de la didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Un poco lo que, para que os hagáis una idea de lo que voy a explicar. Ay, esperad que me he ido un poco de diapositiva.
lo que voy a estructurar este cuartito de hora, ¿no?, que tengo en cuatro preguntas, ¿no? Un poco es decir, ¿qué se aprende, ¿no?, con estas actividades experimentales en su contexto didáctico? ¿Hasta qué punto, ¿no?, hay una transposición o traslación, ¿no?, de la experimentación arqueológica al ámbito didáctico? ¿Cuáles son esos valores añadidos que son muy importantes, como ya has ido comentando aquí, que yo insistiré, de la experimentación arqueológica en el contexto educativo y que se puede mejorar? Vale. A la primera pregunta, ¿no?, ¿qué es el objetivo didáctico de la experimentación arqueológica? Es decir, ¿qué es lo que se pretende en última instancia? Perdón. Es lo que se llama, es el aprendizaje, pero vamos a adjetivarlo, ¿no? No solo es aprendizaje, sino que lo que se llama aprendizaje significativo. Este adjetivo de aprendizaje significativo es una idea que procede de un psicólogo americano, que se llama David Ausubel, que se refería con ello a decir, a diferenciar, ¿no?, lo que era un aprendizaje más memorístico a un aprendizaje que, de alguna manera, cambia la forma de pensar, los esquemas mentales que hablaba él, los esquemas mentales previos a unos a otros que se generan por un acto, digamos, educativo, ¿no? Es decir, no solo es que se memorice cualquier aspecto, eso no lo considera aprendizaje, sino que realmente aquello que se ha transmitido y que se ha experimentado quede después fijado, ¿no?, en las nuevas esquemas mentales. Por tanto, es importante que diferenciemos estos dos aspectos, porque desde el punto de vista de la didáctica son muy importantes, ¿no? Cuando en los contextos didácticos, ¿no?, de la experimentación arqueológica, a partir de esta actividad manipulativa que caracteriza los talleres o las actividades experimentales en ámbitos didácticos, esta actividad manipulativa se conforma como un puente, ¿no?, entre, por una parte, ¿no?, las tecnologías del pasado, el contexto histórico, y en principio podríamos decir que también otro aspecto, ¿no?, que forma parte, ¿no?, de la visión, ¿no?, de la arqueología experimental o del proceso de la arqueología experimental, que es el razonamiento científico. De hecho, vemos esta mañana, que esta actividad manipulativa en lo que es la investigación en experimentación es solo una parte, es una parte quizás la más visible, quizás la más central en algunos casos, pero que realmente la investigación en experimentación arqueológica conlleva todos estos otros aspectos, ¿no? El estudio de las tecnologías, su relación a partir de hipótesis, a partir de un diseño experimental con el contexto histórico que se quiere, que se quiere investigar, ¿no? En el ámbito didáctico, ¿qué se presupone de alguna manera? Se presupone que si se simplifican o si se imitan, ¿no?, estas actividades manipulativas que se realizan en el campo de la investigación, se conseguirán, ¿no?, en un formato que sea reproducible, ¿no?, por personas que no tienen experiencia, por niños, niñas, por público en general, ¿no? Si se imita, ¿no?, esa actividad, si se simula esa actividad manipulativa, de alguna manera se tiene acceso a todo el resto, ¿no?, de contenidos de la investigación, es decir, el conocimiento de las tecnologías, el conocimiento histórico, ¿no?, y hasta cierto punto también se presupone que todo, una cierta parte de ese pensamiento científico también se transmitirá, ¿no? Es decir, por resumirlo, pensamos muchas veces, ¿no?, cuando se llevan a cabo, ¿no?, este tipo de actividades educativas, que con esta simulación, ¿no?, de una acción experimental generaremos no solo un producto material, es decir, si hacemos un taller de lítico, pues una lasca, si hacemos una reproducción del fuego, pues una chispa, que ese producto material no será el único producto de esa acción educativa, sino que también, de alguna manera, por extensión, habrá un aprendizaje significativo de todos estos otros aspectos, ¿no? La pregunta es si realmente es así. ¿Se modifican realmente esos conocimientos previos que dice Ausubel que tienen las personas y que se cambian en el proceso de aprendizaje? La verdad es que no lo sabemos con certeza porque apenas hay estudios sobre ello. Y los que hay se centran más muchas veces en la percepción de los profesores, del profesorado,
en relación a la actividad que se ha llevado a cabo, o en valoraciones del público en el caso de actividades más de tipo familiar, más general, ¿no? Y entonces en estos casos se suele enfatizar en estas valoraciones un aspecto que forma parte consustancial, ¿no?, de las propuestas educativas en torno a la arqueología, a la experimentación en arqueología, ¿no?, que es el aprendizaje, que también se ha mencionado aquí, que es el aprendizaje por experiencia, ¿no?, o desde la experiencia, ¿no? La didáctica y la arqueología, la didáctica y la pedagogía tienen como uno de sus fundamentos el llamado aprendizaje desde la experiencia, ¿no? Lo que en inglés se llama el experiential learning, el aprendizaje experiencial, ¿no? Con un padre y una madre que son John Dewey y María Montessori, y muchos hijos teóricos, ¿eh? No sé si tuvieron hijos, ¿vale? Entre ellos seguro que no, pero digamos que desde el punto de vista de lo que es la tradición pedagógica tuvieron muchos hijos, ¿no? Y que conforman las corrientes pedagógicas, de hecho, más avanzadas y más comprometidas de la educación actual, contemporánea. En España y en general, y en Cataluña en particular, toda esta idea, ¿no?, del aprendizaje desde la experiencia se desarrolló y se acabó reimplantando con los movimientos de renovación pedagógica de los años 70 y han impulsado su introducción en las escuelas y también en lo que es, y de esto se ha hablado un poquito, ¿no?, en el chat, ¿no?, en lo que es la formación del profesorado en las universidades, ¿no? Y es cierto, ¿no?, y si tenéis, que la tenéis, ¿no?, experiencia, ¿no?, en tratar con escuelas y con grupos escolares, que este aprendizaje, esta idea del aprendizaje desde la experiencia está más presente en las escuelas de primaria, pero eso no quita, ¿no?, que no se pueda llevar a cabo con adolescentes, jóvenes y adultos, como bien sabemos todas, ¿no? Y de hecho contamos con muchísimas experiencias que nos muestran su efectividad también en estos grupos de edad, ¿no? Muchas veces se suele asociar, ¿no?, este aprendizaje desde la experiencia en el ámbito que nos ocupa con grupos de niñas, de niños más pequeños, de primaria, como decía, pero quiero insistir que no debemos pensar, ¿no?, que el aprendizaje de la experiencia se limita, ¿no?, a estos grupos de edad, sino que es aplicable a todas las edades y a todos los contextos educativos. ¿Cuáles serían, ¿no?, estos aspectos fundamentales del aprendizaje desde la experiencia que podemos relacionar con la experimentación arqueológica y por qué adquiere tantísima importancia en la dimensión didáctica, ¿no? Bueno, en primer lugar haremos un poco de repaso, ¿no?, de estos cuatro puntos que has hecho como un resumen, ¿no? Realmente el aprendizaje desde la experiencia tiene un campo, ¿no?, de reflexión y de acción mucho más amplio, pero a lo que nosotros nos ocupa, que es la experimentación arqueológica en el ámbito educativo, tenemos que decir que en primer lugar estas propuestas de actividades manipulativas que he mencionado antes y que se han ido mencionando, la persona participa de forma activa, no es un recipiente pasivo y por tanto suscita interés, ¿no?, y se siente interpelado con lo que está sucediendo, ¿no? Esta característica propia del aprendizaje desde la experiencia explica el éxito que crea tanto en contextos de educación formal como de educación informal este tipo de actividades y talleres. Es la típica reacción que después de una visita guiada dices, vamos a hacer el taller y todo el mundo se anima, ¿no? O cuando en una escuela propones, vamos a ir a hacer un taller de X, ¿no? Es un estímulo porque se sabe que será una actividad en la que participarán de forma activa. En segundo lugar, toda experiencia implica algún tipo de crecimiento personal porque se ha vivido. Una experiencia implica haber vivido algo, ¿no? Y eso independientemente de la valoración que se haga después de esa experiencia en términos de lo que llamamos aprendizaje significativo. La experiencia en sí misma es un aprendizaje que se mantiene ni que después tan solo se manifieste como un recuerdo, ¿no? Y esto también es una cosa que todos también hemos vivido, de personas que no tienen nada que ver con nuestro campo profesional y que les mencionas, ¿no?, que te dedicas a la arqueología y que recuerdan, ¿no?, sobre todo personas más jóvenes, ¿no?, sí, yo con la escuela hice un taller de esto, hice un taller de lo otro, o cuando se hablaba antes también de las recreaciones históricas. El recuerdo es un elemento importante y es un elemento importantísimo en el sentido o en relación a la función también
de este tipo de talleres, que es que haya un recuerdo y un recuerdo positivo, ¿no?, de aquello que se ha hecho, ¿no? En tercer lugar, hay un elemento que quizás tampoco tenemos muchas veces en cuenta, y es que el aprendizaje desde la experiencia permite estrategias de inclusión de todo tipo de capacidades. Y esto desde el punto de vista didáctico es enormemente importante, ¿no? En las actividades experienciales, manipulativas, se utilizan y se priman toda una diversidad, ¿no?, de capacidades de las personas que participan, que son mucho más abiertas y mucho menos limitadas que en el caso de los contextos educativos basados en transmisión teórica o en transmisión exclusivamente visual, ¿no? Personas que tienen más capacidad, o niños y niñas, más capacidad manipulativa, de visión del espacio, de creatividad, un poco las inteligencias, las diferentes inteligencias de las que habla Howard Gardner, ¿no?, y que son tan importantes hoy en día, ¿no?, en el diseño educativo, ¿no? Pero además, permite la inclusión, ¿no?, y permite generar, ¿no?, dinámicas de inclusión, porque una de las características también de los talleres y de las actividades que se organizan normalmente son actividades de grupo, actividades colaborativas, y permite también incidir, ¿no?, en estas dinámicas de grupo más fácilmente, ¿no?, sobre, por ejemplo, roles de género, prejuicios sobre capacidades, cómo y quién organiza una actividad, quién la lidera, quién la deja de liderar. Se puede incidir también en estos aspectos más de interacción grupal y de conformación de relaciones sociales dentro del grupo, ¿no? Y por otra parte, uno de los elementos característicos y definitorios, ¿no?, del aprendizaje desde la experiencia, es que la experiencia forma parte de un proceso, como hemos visto, vital, ¿no? La experiencia siempre nos ayuda a crecer vitalmente en un sentido o en otro, ¿no? Y esa misma idea, ¿no?, de un proceso continuo también se puede aplicar no a toda la vida, sino también se puede aplicar a unos objetivos de aprendizaje mucho más específicos, como en nuestro caso la experimentación arqueológica. Y siempre tendiendo a pensar ese aprendizaje no como un momento puntual, sino como todo un proceso que tiene una previa y un después, ¿no? Si volvemos otra vez al esquema anterior, vemos que frecuentemente, y aquí entraría mi papel de Pepito Grillo, no se vincula suficientemente estas actividades manipulativas con todos aquellos contenidos propios del proceso de experimentación arqueológica que son el objetivo prioritario de la didáctica de las ciencias sociales. Es decir, desde el punto de vista de las ciencias sociales, lo que interesa al profesorado, lo que interesa por definición, no es tanto la actividad manipulativa en sí, sino todos aquellos otros conceptos históricos, o razonamientos científicos, la construcción crítica de la historia, el contar con instrumentos intelectuales para poder observar los fenómenos históricos y sociales de una forma más fundamentada. Esto es lo que nos interesa, ¿no?, o lo que interesa a didácticas sociales. Y quizás, digamos, esa vinculación se da por supuesta y no está tan desarrollada, ¿no? Y a pesar, ¿no?, de que esas actividades se basen en un contexto inmejorable, ¿no?, para el aprendizaje desde la experiencia, ¿no? La actividad manipulativa a veces ocupa, ¿no?, un papel que más que parte, ¿no?, de un proceso, digamos, de aprendizaje global, de aprendizaje de un proceso, es como una ilustración, ¿no?, de estos conceptos y de estos razonamientos que se transmiten previamente o a lo largo de la actividad de forma teórica. Y que los alumnos o los participantes, ¿no?, de esta actividad los asumen de forma pasiva. Es decir, la actividad es manipulativa, pero los conceptos no se interrelacionan muchas veces, ¿no?, de forma articulada con esa actividad, ¿no? Y aunque a mejor y más desarrollo, ¿no?, de esos materiales o de ese contexto para las que se hace la actividad manipulativa, muchas veces no deja de ser un acompañamiento paralelo a esos conceptos históricos o esos contenidos, ¿no?, desde el punto de vista de razonamiento de la actividad, ¿no? En este esquema,
Me quedan 5 minutitos, si no me equivoco, ¿no? Pretendo, ¿no?, que se vea un poquito más, ¿no?, lo que estoy comentando, ¿no? En este triángulo están representados, ¿no?, de los diferentes ámbitos de la experimentación arqueológica de mayor a menor incidencia en su plasmación didáctica. Es decir, cuando hablamos de transposición didáctica de la experimentación arqueológica, frecuentemente se limita a la actividad manipulativa. De hecho, la actividad manipulativa es una adaptación de los gestos y acciones tecnológicas procedentes de los procesos de investigación. Y se vinculan, pero solo teóricamente, con la conceptualización de ciertas tecnologías, del contexto histórico y, en mucha menor medida, ¿no?, con ese diseño experimental y con esas hipótesis que están detrás, ¿no? Y raramente también se desarrollan de una forma estructurada y diseñada todos aquellos valores didácticos añadidos de la acción educativa que proceden, ¿no?, del aprendizaje por experiencia, ¿no? Las actividades no están en la nada, sino que están en un contexto educativo en el que tenemos que pensar globalmente, más allá de los contenidos estrictamente relacionados con la experimentación arqueológica, ¿no? Ya para ir acabando, y dejadme que busque el papel porque me lo he escrito para no pasarme de tiempo, con todo esto, ciertamente la experimentación arqueológica se ha hecho un lugar, ¿no?, en la didáctica de las ciencias sociales como un claro recurso de apoyo a la educación formal, especialmente en el ámbito de la educación primaria y los primeros cursos de educación secundaria. He visto que había una pregunta sobre el tema del bachillerato, si un caso después lo comentaremos, porque pienso que es un tema que es interesante, ¿no?, el abrir también la perspectiva hacia otros niveles educativos, ¿no? Y también se ha afianzado claramente, ¿no?, la educación informal, aunque sobre todo, aunque no únicamente, dirigido al público familiar. Y lo que también se decía antes, ¿no?, no solo es un afianzamiento, es que aquí ha ocurrido aquí, sino que podríamos decir que en la mayoría de los países europeos, con matices también diferentes según las tradiciones, ¿no? Su asociación, ¿no?, al aprendizaje desde la experiencia y a la familiarización con conceptos históricos y su expresión en el ámbito de la tecnología, claramente, ¿no?, son una apuesta de éxito, y a mayor calidad del diseño y a mayor calidad en la ejecución de las actividades, y aquí entraría también el tema, lógicamente, del monitoraje, claramente es una forma, ¿no?, de introducir y de plantear, ¿no?, la formación, la didáctica de las ciencias sociales absolutamente exitosas, ¿no? Ahora bien, desde mi perspectiva, existe un margen de mejora para acercarnos a los objetivos de la didáctica de las ciencias sociales y que maximice ese potencial didáctico. El primero, que sería la parte de arriba, el primer globo, sería que tendríamos que atrevernos a incluir y articular en las propuestas educativas basadas en la experimentación arqueológica la totalidad del proceso de la investigación, y no solo ese aspecto de la actividad manipulativa. Es cierto que se mencionan conceptos, que se mencionan contenidos históricos, pero no se articulan, ¿no? Lógicamente, las preguntas que se plantea la investigación deben ser diferentes de las que se plantean en un contexto educativo, pero también adaptamos la actividad manipulativa, no realizamos el tipo de actividades manipulativas exactamente igual, ¿no?, en un contexto de investigación que en un contexto didáctico. De la misma manera, se pueden adaptar también esas preguntas y esos procesos de investigación, este diseño experimental, al ámbito educativo, ¿no? ¿Qué hace falta para eso? Adaptación, como ya he dicho, y preparación en un sentido global, ¿no?, y trabajar más por proyectos, es decir, por un proceso continuo, por un proceso en que haya una previa, una experiencia y un después, que simplemente centrarnos exclusivamente en la experiencia, ¿no? Y en segundo lugar, yo pienso que esto es una asignatura pendiente, ¿no?, de los talleres educativos o de los talleres o el contexto educativo de la experimentación arqueológica. Tenemos que pensar que aunque en muchos casos, ¿no?, estos talleres, ¿no?, y estas propuestas están protagonizadas por personas, ¿no?, que nos dedicamos a la arqueología, estamos en un contexto educativo, ¿no?, y por tanto tenemos que entender lo que estamos haciendo,
no como una acción arqueológica, sino como una acción educativa. Y por tanto, tenemos que incidir también en todos estos aspectos que comentaba antes relacionados con el aprendizaje por experiencia, como es la participación, la maximización o la potenciación de otras capacidades y crear contextos de inclusión participativa de todos los, de todas las personas que participan. Vale, creo que son 20 minutos. No sé si, hola. Si me he ajustado bien. Te has ajustado bastante bien. Muy, muy bien, te has ajustado. Muchísimas gracias, Paloma, por tu brillante comunicación. En todo caso, vamos a mirar el chat. Si hay algunas preguntas. Yo tengo unas cuantas. Es evidente que tengo unas cuantas. La primera que te planteo es una que no hemos contestado antes y que te la he dejado para ti. ¿Vale? ¿Qué relación tiene la psicología experimental con los campos, los camps de aprendizaje, con los campos de aprendizaje? Bueno, a ver, de hecho, son procesos que convergen, ¿no? Por decirlo así. Los campos de aprendizaje es son unos servicios educativos, ¿no? De la Generalitat de Cataluña, que también hay en otros lugares, en otras, por ejemplo, en las Islas Baleares, hay en otros sitios también, ¿no? Esa idea de que también procede, ¿no? de las teorías del aprendizaje por experiencia, de que hay aspectos que pueden aprenderse mejor, ¿no? En un contexto experiencial, del tipo que sea, que de forma teórica en el aula, ¿no? Entonces, estos campos de aprendizaje lo que pretenden es que el aprendizaje no se vincule, ¿no? Con un entorno material determinado y que a partir de ahí se maximice, ¿no? el potencial de aprendizaje, ¿no? En el caso de Cataluña, tenemos la suerte de que tenemos algunos campos de aprendizaje que, sobre todo uno, ¿no? Que conocemos bien, que es el campo de aprendizaje de la Noguera, que trabaja muy específicamente sobre el tema de la arqueología experimental, ¿no? Aprovechando que está vinculado con diferentes yacimientos arqueológicos. Ahora bien, no hay, digamos, la teoría, podríamos decir, ¿no? Del aprendizaje por experiencia va más allá de los de la arqueología experimental y de los campos de aprendizaje, pero sí que serían como una forma de unir, ¿no? Esas dos visiones en una estructura y en un servicio educativo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, más preguntas, algunas reflexiones. Ana Isabel Moyano nos comenta, es cierto que en la actividad experimental hay una parte final que nos queda pendiente. Realizar, por ejemplo, un pequeño mosaico es tan interesante en sí mismo que luego no dedicamos tiempo a reflexionar sobre quiénes lo realizan, cuál es la situación social, etc. Si los estudiantes investigan sobre ello y se ponen en común, pero en común después, podremos realizar la actividad experimental con el contexto en que se llevan a cabo y les surgen nuevas preguntas e inquietudes. Sí, efectivamente es así. A ver, yo tampoco quiero quitar valor al hecho de la actividad manipulativa en sí, ya lo decía, es decir, el hecho, ¿no? De que se haga y que se consiga un producto, ¿no? Y que se tenga una experiencia positiva, ¿no? en esa actividad es muy relevante, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo que Joan Santacana decía que lo más importante para ir a un museo no era aprender en sí mismo, sino recordar positivamente esa experiencia y relacionarlo con ciertos objetos o ciertos materiales, ¿no? Yo creo que digamos, el problema, quizás, ¿no? Uno de los problemas, ¿no? que existen, ¿no? Para poder hacer un proceso más completo es que los talleres o las actividades están limitadas en el tiempo, tenemos un grupo de escolares, ¿no? Que vienen, hacen el taller y luego se van, pero habría que buscar la forma, en lo que, como dice ella, ¿no? De que a partir de esa experiencia, ¿no? Se extraigan, ¿no? Pues una serie de preguntas, una serie de hipótesis, ¿no? Que después, proporcionando materiales o trabajando en común con las escuelas, pues se pueda desarrollar. Es decir, ir un poquito más allá, ¿no? De ese recuerdo positivo de la experiencia, que es importantísimo, pero que no debería ser suficiente. Muchas gracias, Paloma. Tenemos un conocido, Antonio Bardavio, nos comenta. Básicamente proponíamos diferenciar la visión de la arqueología experimental explicada por Baena, por Muñoz y Palomo, del valor de la arqueología en los aprendizajes escolares.
centrando básicamente en el objetivo de que el alumnado adquiera, entre muchas otras cosas, de índole educativa, una comprensión más profunda del pasado a partir de desarrollar experiencias que nunca antes se habían tenido sobre un momento cualquiera de la historia, en nuestro caso, la prehistoria. Bueno, no podría estar más de acuerdo. De hecho él podría haber hecho explicado lo que yo he explicado con mucho más conocimiento de causa práctica, ¿no? Porque recibe centenares, ¿no? de alumnos a lo largo del año y, en fin, no pudo hacer más que suscribirlo. Sí, sí. Bueno, he hecho otra reflexión. Tony, pasamos a otra porque tenemos otra pregunta. No, tenemos otra pregunta. Tengo otra pregunta. Que es la pregunta del millón, ¿eh? Y te dejo un minuto, Paloma, por favor. No. Estamos utilizando términos que probablemente algún día igual no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Términos como talleres de arqueología experimental, talleres experienciales, experiencias de experimentación. A mí personalmente, y yo que bebo un poco más de la cuestión de la definición en relación a la investigación fundamental, a mí, el término de experiencial me parece muy idóneo para las actividades, para este tipo de actividades, más que experimentación. Y no es un poco, y no es tanto por parecer un poco más, más científico el usar una cosa u otra, sino que me parece mucho más acorde el utilizar el epígrafe de experiencial, que es experiencial más que experimental, sobre todo por lo que conlleva el hecho de experimentación en la arqueología o en otro tipo de ciencia. Bueno, yo estaría de acuerdo, ¿no? Y de hecho, a ver, yo creo que se puede diferenciar, ¿no? Yo creo que los talleres, o como los queramos llamar, son básicamente contextos experienciales, ¿no? El hecho de que después se puedan, digamos, articular de una forma más compleja desde el punto de vista del conocimiento y del aprendizaje es otro tema. Y yo, por ejemplo, creo que es oportuno, ¿no? Precisamente ya que Antoni Bardabio ha intervenido, ¿no? El concepto de experimentación didáctica, cuando intentamos de esa actividad experiencial que caracterizaría a todas, ¿no? Hay algunas que tienen un elemento añadido y que no sería una experimentación en términos, pues, más de la investigación fundamental, como dices tú, sino de su adaptación, que era un poco la propuesta también que yo comentaba, al contexto didáctico. Pero como caracterización general, yo sin duda estaría de acuerdo. La experiencia es lo que marca y no tanto la experimentación, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Y si te parece, acabamos con una reflexión, pregunta de Javier Baena. Quizá esa diferencia está de la denominación de la Living Archaeology, que acentúa la percepción sensitiva de la práctica de una actividad. O sea, ¿qué viene esto? Sí, bueno, es que aquí entraríamos en toda una tipología, ¿no? De denominaciones. Exacto. Y de diferencias, ¿no? Porque metemos todo realmente en el mismo saco: la recreación histórica, la simulación de experimentaciones, los talleres manipulativos, los metemos todos en un mismo saco, ¿no? Y yo creo que todas ellas, digamos, tienen en común esa idea de que por la experiencia se aprende más, quedan algún tipo, ¿no? de aprendizajes dentro, ¿no? de la persona, ¿no? Ahora bien, dentro de ese amplio marco, pues tenemos diferencias, ¿no? Una podría ser más aquella la vivencial, en que te metes, ¿no? en un personaje, ¿no? y en el que te disfrazas o te pintas, ¿no? y vives, simulas, ¿no? vivir en otro momento. Y otra sería la que está más, la que replica más, ¿no? la figura de la investigadora o del investigador, ¿no? que en pequeña escala reproduce ese pequeño experimento, ¿no? Es decir, son aproximaciones diferentes a lo que son, bueno, actividades experienciales, ¿no? Aprendizaje experiencial en un sentido muy amplio, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma. Te has ajustado perfectamente. Muchas gracias por el debate. En todo caso, tan solo decir que a la una pasamos a la próxima comunicación. Tenemos un descanso de 3 o 4 minutos y pues hasta dentro de un momento. Muchas gracias a todos.